era uno de los días, digamos, un poquito críticos, ecológicamente hablando, viene siendo el sábado de gloria. Así es. Aunque las sanciones se aplican por parte de Interapas en caso de que se detecten, ¿ecología si va a hacer algo también para vigilar o algún seguimiento que se pueda dar? Más que nada vamos a iniciar con un programa en el tema de educación ambiental, visitando las colonias y, bueno, informándoles, haciéndoles del conocimiento, el saber por qué es tan importante el cuidado del agua. Ahorita ya no son los tiempos de antes en que podías jugar o desperdiciar la misma. Ya sabemos que aquí en San Luis Potosí tenemos cada vez menos lluvias, entonces pues nuestros mantos acuíferos están cada vez más desgastados. Es importante concientizar a la ciudadanía y darles la información necesaria para que sepan en qué condiciones estamos nosotros aquí en San Luis Potosí y que debemos de observar pues más cuidado en el tema.